compa Silo Fresh, el Chacaloso, VIP, baby. Damn, VIP. Where's el teléfono, homeboy? Anda bien curó todavía, güey. ¡Le dio chorro! Damn, what's up, Chacaloso? What's happening? Y nomás quemándome en el sol con este traje negro. Yo no sé cómo le haces. I mean, we gotta see your face sooner or later, man. I'm waiting for the day. We don't want to see his face. Se me hace que estás muy feo, cabrón. Anyways, man, what a crazy weekend, bro. What's up, all the raza. Thank all the raza, man. Saludos a toda la gente que nos apoyó a Más Entertainment, Spotify TV, la primera charreada alterada por ahí en el 99 Speedway, sábado pasado. Tuvo chingón. Toda la gente que fue se divirtió, nosotros nos divertimos, nos la pasamos bien chévere, ¿verdad? Bien chingón, bien chingón. Los toros, las bandas, los grupos, el Rogelio Martínez andaba remangando bien perrón. Le pusimos una pinche peda ahí con mi compa Sergio. Saludos a mi compa Sergio de La Estrellita, Taquería La Estrella, que día. Oh, machín, man. Andabas bien canijo, man. Andabas bien cabrón. Andaba bien lombriz, compa. La lombriz, dice que ya te dicen la lombriz. ¿Y eso por qué? Porque la lombriz, güey. La lombriz que... La lombriz que traes allí. What's up, Chacaloso? Ah, a ver, güey, échale algo, échame algo. ¿Qué es eso? Le salió un pedo, güey, por atrás en vez de por enfrente. El que decían, ¡ey, a la escuela! Se ve que estamos a regresar a la escuela, güey. Anyways, man, we have el convivio que tuvimos ahí con Clica Los Necios. Puro Los Necios, compa, los oye, Twins. Toda la gente que se ganó el convivio, güey, un saludo para todos ellos. Para la jovita que nos regaló también, hizo el paro ahí con el convivio y mi compa Sergio. Compa Sergio, No, ese canijo así es otro pedo, güey. Let's check it out, man. Aquí es Papá y TV, estamos con mi compa Edgar. Todo el rato por aquí que ganó la favorita. Estamos aquí en Taquería La Estrella, frente de mi compa Sergio. Por la calle Yosemite, 1361 calle Yosemite. Compa, ¿cómo andamos allá? Mira, aquí estamos esperando la comida aquí en la Taquería Estrella. Para toda la gente que se venga, Clica Los Necios, aquí andamos echando algo tacataca. No estamos muy acostumbrados, pero ahí estamos, nos miramos ahora en el 99 Speedway. Esto. En California. Eso, pariente. Por ahí, para que te comuniquen contigo las morras, los chavos, si quieren conocer a Los Necios, tienen un Facebook, un MySpace o... Un Facebook de Clica Los Necios, tenemos www.clicalosnecios también. Es todo, primo. A ver, primo, ¿cómo se llama usted? Roberto Hernández. ¿Y tocas tú? Acordeón. El Cochi. La Cochi. Es todo, perro. ¿Y te pariente? Yo, Brian Ramos, y toco el bajo sexto. Primo, ve que tú eres marihuana, porque está hasta los ojos escondidos, compadre. Eres de los niños, hierro. Yo soy Jorge Ramos y toco el bajo, compa. Jorge Ramos, pero no el de Univisión, ¿verdad? De las noticias, no. Otro Jorge Ramos. Eso es lo que me dice la raza, pero y toco el bajo sexto, compa. Primo, usted anda, pero al 100, ¿verdad? Chingón, compa. Puro necio, ¿usted, primo? Saúl Ibarra, batería. Saúl Ibarra, toca batería. De la Anthrax, de la marca alterada. Por cierto, porque miren atrás. Anthrax, slow. Voy a tener una sensación de amigo aquí, es Papá y TV, VIP, mi compa. El estilo Fresh, una canción perrona al estilo de los amigos de los Clícalos. Y puro más en el TM, compa. ¡Hierro! Ahora sí. No, ahora nos miramos a toda la raza. Que se venga a todas las mujeres, a todas las parejas que vinieron. Si pueden voltear por acá, para este rumbo. Los ganadores, toda esta gente ganó. Aquí en el concurso, la Taquería Estrella. Y aquí vamos a comer todos. Ahorita, la mera verdad, no hemos comido. Tenemos hambre, eso. Ahorita vamos a tocar más canciones. Dice... Carácter sereno, mal temperamento, le apodan el bravo. Que les quede claro, es arremangado, ya está comprobado. No ocupa motivo y cumple objetivo 24-7, siempre al pendiente. Estamos a la orden, de eso estoy consciente. Ever done con mariachi. Did you know about that, man? Sanguinarios con trompeta, güey. I'm amazed.
Also finally came through, man. Chacalazo. Came through. Te van a robar los tubis, pero ya tenemos contrato contigo, cabrón. No, no, Chacalazo ain't going nowhere, man. He's under contract. It's Papaya TV, baby. 10 years. I got him for 10 years. Yeah, 10 years, man. After 2 weeks, we'll be tired of his ass. See, I don't know. I might cut it. We're going to have to cut that thing short, baby. We're going to cut it. Anyways, what's up with Gabriel Silva's pechera, bro? Hey, yeah, she's out the hook. Bien alterada como me queda, buddy. That thing had Chalino Sanchez's picture on the back of the pechera. You know what it is? Saludos para Gabriel Silva. Se aventó ese mato compone. I didn't know that he wrote all these songs. Like, Nadie Leme Uno, the part two, and now you see me. Un saludo para mi compa Gabriel Silva. Tenemos la entrevista con el compa Gabriel Silva, bro. Let's watch it. Check it out, baby. Aquí estamos con compa de Silva Fresh. Y me encuentro con nada más y nada menos que con Gabriel Silva Pariente. Algo elegante sin corrientada. Así es. Oye, Gabriel Silva, ¿tú sabes el significado de despapaye? A ver. Despapaye. ¿Qué significa despapaye? Pues despapaye quiere decir pues un desmadre, ¿no? Cochinero. ¿Con viejas o sin viejas? Pues depende cómo lo quieran hacer, de papaya, con viejas o solos o con la madre, pero de papaya, viejón. Chingón, chingón, mi compa Gabriel Silva, compositor de muchísimos éxitos, compadre. A ver, menciónanos unos cuantos por ahí. No, pues gracias a la gente, que los hace éxitos. Compuse Sanguinario del M1, compuse Mentalidad Enferma ahí para los compas de Buitres de Culiacán. Compuse Las Sombras de la Muerte para los compas Bucana de Culiacán. Ahí traigo varias, viejón, ahí son varias los corritos que ya traigo ahí, compas. Sí, sí, pues a lo mejor componer una para Despapaya TV, ¿no? Ah, sí, pues nomás dígame cuántos ha matado, si no, le voy a hacer una cumbia. No, aquí andamos mochando cabeza, bro. No, pues ya está, nomás dígame ahí los datos y se lo hacemos, viejón. A ver, mira, algo muy interesante, la pecherita esta. A ver, platícanos, ¿quién te la fabricó? ¿Qué onda? A ver. Pues tengo los patrocinadores, viejón, Pedondeado Clothing, ahí como pueden ver, son mis patrocinadores. Se dedican a hacer pecheras, las pecheras más chingonas de por allá, de los rumbos de atrás. De atrás, ahí, a compa Chalino, señor Chalino Sánchez. ¿Por qué Chalino Sánchez? No, oh, pues porque es mi ídolo, es uno de mis ídolos y pues lo traigo aquí cuidándome la espalda, viejón. Ya, pero ahí estamos, viejón. Fíjate que tú y Chalino hacían business, ¿no? No, nada, me hubiera gustado conocerlo tan siquiera, pero no, saludos allá a la señora. Ahí, oye, digamos, ¿qué? ¿Nada escondido por aquí? ¿Nada? No, nada. ¿Las granadas ya las aventaste? No, ya las aventé, esto nomás es ya para puro show, viejón. Ya nomás llegamos vacíos. Chingón, chingón. Oye, con todo esto del movimiento alterado que está creciendo a lo cañón, se puede decir, ¿cómo te sientes estando con tu disquera y todo eso? No, pues bien agradecido con los cuates de Valenzuela por la oportunidad que me dieron, primero como compositor y luego ya ahorita como solista, y gracias a la gente que nos sigue apoyando ahí. Saludos, quiero mandarle saludos a toda la raza de Facebook que me apoya ahí machino, más pongo cualquier cosita y la gente bien activa ahí. A ver, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar ahí en Gabriel Silva, nomás póngale Gabriel Silva ahí en Facebook. Tengo uno de fans ahí, le pueden poner Gabriel Silva, Fan Club 702. Ahí se encarga una muchacha ahí, Dorita. Saludos para Dorita ahí hasta Las Vegas, California, hasta Las Vegas, Nevada, viejo. Oye, compadre, ¿qué es lo más atrevido que te ha hecho una chica en el escenario? Pues hasta ahorita no ha habido así una... Algo. Vi que casi te encueraban ahorita, hace rato. Sí, viejón. Sí, viejón, pero ya ve que al otro les avientan las tangas y cuanta más. Todavía no me he llegado, pero estoy esperando ahí a la indicada ahí que sea, que estoy esperando para que la aviente, viejón. Ya lo oyeron, chicas, si van a empezar a aventar las tangas, sí las vas a oler, ¿no? No, pues depende, viejón, depende si están manchadas, no. Tienen que estar limpias, ya lo oyeron, mi compa, es un placer tenerte aquí en Despapaya TV. ¿Otra cosilla que le quieras agregar ahí a todas las chiquibabies que te están mirando? No, pues saludos a toda la raza, a todas las morritas, a todas las chiquibabies ahí que nos apoyan. Sí, no, y que nos sigan apoyando, ya viene el nuevo disco ahí para que apoyen, para que nos sigan apoyando igual como fue en el primer disco, viejo. Ahí, ¿cuáles nenas te gustan, bro? Me dijeron que gordas y negritas. ¿Gordas y negritas? Hey. ¿Quién le dijo? Por ahí el manager. No, pues llenitas, pero negritas no. ¿Le tienen miedo a la negra? No, más o menos ahí como mi color, viejo. No tan morenía, pero ahí saluda a todas las muchachas ahí que nos siguen apoyando, viejo. Ya lo vieron, estamos con mi compa Gabriel Silva y es el Despapaya TV, ¡vámonos! Uno de ellos
mi amor eterno y yo te amo cada día más. Que me estoy enamorando casi, güey. No mames. Saludos a mi compa, la RM, se dejó la greña ahí en la charreada. What a cool cat, man. La neta, bien a toda madre, güey. Tú sí lo conociste, ¿no? Sí, sí lo conocí, es toda madre, buena onda. I mean, I thought he was gonna be all pretty boyish, pretty like I'm el RM. But no, he was pretty cool. He got out of his car and he talked to me. ¡Llegó en el Range Rover! Sí. He had a driver, he was just looking all kind of. At first I was like, oh, he looks kind of mad, but yeah, he got out, he was taking pictures with everybody. La neta, sí se portó bien a toda madre. El compa RM. Se portó tan chido el RM que hasta fue a la casa a pisar con nosotros. We party for 3 days straight. I don't know how it does it, man. For real, man. I'm gonna start calling myself the EF. Estilo Fresh, bro. I mean, you know, RM could do it. I mean, díganme el EF. No, you're the SK. Cállese. King. Shut up, boo. Don't tell nobody why I'm the side king. Inside joke for y'all. I'm the side king, man. Anyways, man, we got the interview with Rogelio Martinez. Yeah, we do. Hey, you know what? Who did it? Oh, este lo hizo y andaba bien pedo, man. I'm speechless, man. Let's go check it out. Bien bienvenido al VIP aquí en los terrenos de 99 Spirit en Stockton con mi compa, el RM pariente de su compa Rogelio Martínez. Oiga, primo, ¿por qué RM? Bueno, pues ya sabes, son mis iniciales. Rogelio Martínez. Así es, Rogelio Martínez. Perro, ahora que estuvimos con esto de los corridos a toda la plebada, pues si hubiera empezado así como que Rogelio Martínez te canta corridos, como que no le hubieran creído, ¿no? Sí, entonces les presenté primero lo que era el material, la música, los corridos. Pegó ese rollo y decían quién cantaba, el RM, y la raza empezó a procurar quién era, y hasta después se dio cuenta la raza que era su compa Rogelio Martínez. Chivón, pero mire, la neta, hay muchas morras que dicen que por qué, que por qué cambió el estilo, hay muchas morras que le gusta la canción, la de... Sigue siendo tú. Esa. Claro, claro. Yo la neta, conquisté la pinche morrilla bien acá. Con esa pinche... Es un despapaye, mi compa. A huevo. ¿Por qué le cambió? No le cambié. Mira, yo cuando yo empecé mi carrera, mi padrino fue Chalino Sánchez. Yo vengo de Sinaloa, donde los corridos pues predominan. A mí me tocó la suerte de pegar con canciones románticas y rancheras, lo cual me apasiona. A mí la música romántica, los rancheros, los caballos, esa es mi pasión. Los corridos corren por mi vena, entonces cómo no darle a mi gente lo que yo soy, ¿no? Hablando de caballos, ¿tú ya tienes un show de caballos, no? Sí, ya nos presentamos el 28 de agosto, nos vamos a presentar ahí en el Pico Rivera Sports Arena, que es la primera que hago de jaripeo, y vamos a Colorado, vamos a Atlanta, North Carolina, vamos a Miami, vamos a Atlanta, y de ahí nos regresamos, si Dios quiere, a Washington, y luego otra vez en California. Sí, no, primo. Díganos qué es lo que es un día normal de Rogelio Martínez. O sea, un día que descanses, un día, o sea, ¿qué es lo que haces tú? Neta, soy bien inormal, loco, no hay normalidades en mi vida. Pero sí te digo que cuando estoy en casa me gusta descansar, estar viendo televisión, jugando ahí unos cuantos juegos. Me gusta. ¿El Xbox? Bueno, un que otro 360 por ahí. Pero más que nada por los caballos. Yo me voy al rancho y paso trabajando mis caballos. Para mí no es trabajo, para mí es mi descanso, donde puedo sentirme a gusto y disfrutar, ¿no?, de algo bonito, ¿no? O sea, tu jale es algo que a ti te gusta y por eso lo sigues haciendo. Siempre, viejo, pues ya 21 años haciéndolo. Si no me gustara es porque algo está pasando, ¿verdad? Pero la mera verdad, muy contento de que mi raza, mi gente, siempre me ha apoyado en todas mis inquietudes. Lo romántico, lo ranchero, los caballos, lo tradicional. Hasta cuando grabé Pop, la neta, me da mucho gusto que mi raza siempre me apoya. ¿Qué le recomiendas a la gente que hay raza que cantan, que quieren cantar, les gusta el ambiente de lo que es música? ¿Qué le recomiendas que hagan? Mira, la mera verdad, que sean perseverantes en lo que hacen, ¿no? Y si de veras lo haces de corazón y con mucha confianza, la gente sabe cuando eres verdadero, y cuando no, pues también lo huele, lo olfatean. Pero échenle muchas ganas, esto es de ser perseverante. No crean que al año, dos años ya la van a armar. Esto es de muchos años y bueno, el que perdure en esto es el que sale adelante, hermano. Chingón, ya. Compa Rogelio Martínez, yo me acuerdo de él hace un chingo de años que cantaba pura romántica. Ahora canta puro corrido y la neta, pues es un honor para nosotros, su amigo de Master Entertainment, es papá de TV, estar con él aquí en Line Less Pigo en Stockton. La primera charreada alterada con mi compa RM. Vamos a hablar. Yo la mera verdad te quiero dar la patadita de la buena suerte, loco. ¿Se puede? Ya está, ¿cómo chingando? Pero debería estar contento, porque yo Gracias. Creo que lo más importante de todo es cuando tú tomas la iniciativa en hacer algo en la vida, y eso quiere decir que
tienes la manera de poder hacerlo y que algún día, viejo, poco a poco vas a poder escalar. Sé perseverante también, viejo. ¿No? Chingón. ¿Qué se siente ganar un pinche billetazo una noche? La neta, mira, porque mira, hay gente que, como yo, que ganamos a 10 la pinche hora, 11 la hora, 15 la hora, mi compa Rogelio, no le voy a decir cuánto gana la hora, pero gana un buen billete. ¿Qué se siente? Mira, yo te voy a empezar de más atrás. Yo empecé ganando a dólar la hora, viejo. ¿Neta? La neta, ¿por qué? Porque yo trabajaba con mi papá en el field, viejo. Con mi papá. ¿Qué pescabas? Uva. La uva. Me tocó el asadón aquí en los baños, viejo. ¿De veras? Con mi familia. ¿En los baños? En los baños. ¿Qué hago, gente? Norte California, en los baños. Un saludo para la gente, sus fans. Ya está. A todos mis fans, gracias por haber asistido aquí al Jaripeo. Que Dios me lo bendiga. Regresa al RM con un montón de éxito, viejo. Más entertainment, RM. Fierro, compa, puro es papá y te ve. Es papá y te ve, viejo. Fierro, compa. Soy mafioso. La mera neta. Todos los parientes, todos los camaradas se enamoran. Y no es por nada, también hay uno que otro mafioso que se enamora. Y se enamora de vez en cuando, no creo. De vez en diario, dice mi papá. Y por eso le cantamos que se llama por mafioso. Le José y dice: no te pongas nervioso al escuchar la balacera. Es que estoy aguerrido y no me has conocido. Que no te gane los nervios, luchados. Ellos vienen conmigo. Se nos cae el gobierno, tú no digas nada. Todo está palabrado, el control todo firmado. Voy fruta las vacas. Para que te guste, que te gustan los hombres de mi tipo. Soy atrevido, celoso, enamorado y peligroso. Yo te pongo, soy tu amor mafioso. Tell nobody. Don't tell nobody. Puta, obvio, wey. La neta, I thought you pulled it off pretty good. I couldn't tell. Ese es compa. Why is he kissing us? Hey, because he knows que my vote counts, and I want him in for the 10 years. Actually, because lunch is on you right after this. My nigga. Hey, Simon, pero where are we at? Anyways, man, it's almost time to go. Yay, what's up? As you can see, man, people walk by, they roll by, and they don't care. This is live, baby. Live in Stockton 209. Stockton, baby. We're at the marina. Come on. You know, we threw cushion here. A lot of people thought this was fake. It was a fake background, man, but we threw cushion there like a couple weeks ago. Yeah, poor guy. Did a lot of swim, huh? Psych. Hey, man, why is my phone ringing, bro? Why is my phone beeping, man? A ver. Oh, que saludos. A ver, vamos a mandarnos saludos. Anyways, I got some saludos ahí pa'l Bobby Sigala. What's happening, Bobby? El Orlando, que le dicen el drummer boy. Aquí pa' la Yaneli Medina. Saludos para Fabiola Morales. Para Maggie Ocampo. A ver, tenemos saludos para Tania Telles.
Y para Deanne Ponce de León. Damn, this is a big old list. Come on, man, what's up? Para Diana Ortiz. Para Mariela Ramírez. Tenemos para Lili Campuzano. Chaidez. Sandra Rodríguez. Para mi compa allá de la estrellita, la taquería. ¿Para quién más? A ver, yo sí tengo una listita chiquita. Un saludo para la amiga Janet, por allá de San José, a todas sus amigas de Facebook, todos los compas de Facebook, para mi compa José, José Palacios, el compa José Palacios, saludo para él. Para Rebeca Medina, Palacios. Palacios y la y con Give Me In Show. Saludos también para su amigo, tenemos un compa que va a pelear para septiembre 10, se llama Adrián Miguel Díaz, MMA Professional Fight, Despapay TV will be there to cover it, you know, baby. Sí, a ver, Chacaloso, un saludo para tu primo el Chacal. Un saludo para mi primo el Chacal. También para la Tania Telles. También te mandó a decir, pues, ¿sabes? También me mandó a decir, también esa payasa. Esa Janet. Janet. También el Bobby aquí como ya lo quieres mechar. Ok, el Bobby. También. Estos vatos quieren mandar saludos para the same person. Come on, man. This guy, they already hit me up and then they hit him up. Just in case I forgot. Okay, oh, that's what it is. He's your reminder. No me tienen fe, no me tienen fe. Vale, alarm clock. Ven para acá, alarm clock. Dude, I think you should do that in his ear and see how it feels. Come on, let's do it. You know, it feels like como cuando me meto el Q-tip en el oído y le doy vueltitas. Cuando te lo metes por otro lado. Anyways, man, we gotta go, bro. Time's running out, man. We got, you know, we gotta go. I got things to do, man. Anyways, we gotta go, man. Nosotros somos sus amigos de Despapaya TV. ¿Quién? Despapaya TV. Ya es viernes de desvelada, voy por un almohada para la pisteada. Nos vamos pa'lante para una bailada, vamos a tomar hasta la madrugada. Yo pura Tecate y ella michelada, se entera el ambiente también la plebada. Con la borrachera no crean que lo quedan, tomando y tomando hasta la madrugada. La plebe es con minifalda, pancita metida, alguitas saqueadas. Una tres calzones, otra no trae nada, sus morras de ambiente no rajan pa' nada. Toman whisky vino también de bucana, tepacho, tecuino y andando entonada. Las que agarran mato van pa' la trozada, las que no amanecen toditas ahogadas. La música es alterada, la plebada anda enfiestada. Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas. Que le sigan los buchones con música acelerada. Que fermen con sus corridos a la raza remangada. Y aquí vamos de nuevo, buchones de Culiacán, al millón con nuez, ahí nomás. Se ven pasar las troconas, hasta el tronco de cheve, la hielerona. Los viejones celos y con la morrona, las llevan de par y les compran corona. La goza macizo todas las viejonas, dicen loco, pásame una tecatona. Que zumbe la coche y truene la turbona, pa' bailar en breve con una viejona. Las plebes con minifalda, pancita metida, nalguita sacada. Unas tres calzones, otra no trae nada. Sus morros de ambiente no rajan pa' nada. Toman whisky o vino también de bucanas. Tepacho, tejuino y andando entonada. Las que agarran rato van pa' la trozada. Las que no amanecen toditas ahogadas. La música es alterada, la plebada de enfiestada. Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas. Que le sigan los buchones con música acelerada. Que fermen con sus corridos a la raza remangada. La música es alterada, la plebada está enfiestada. Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas. Que le sigan los buchones con música acelerada. Que fermen con sus corridos a la raza remangada.